Y eso solo lo hacen por una cosa. ¿Por qué? Porque quieren algo que dicen que es suyo y los otros dicen que es suyo. ¿Y cuál piensas que sería la solución? Pedir perdón. ¿Y tú cuál piensas que sería? Que cedieran. ¿Qué? Que cedieran, les separaría. ¿Y luego para que fueran los amigos otra vez? Y también, cuando pensaron la guerra, los tiraban cañones y morían la guerra. ¿Y eso está bien eso? No, mal. ¿Y cómo estaría la gente que veía eso? Triste. Triste. ¿Y cómo se siente la gente que vive en la guerra? ¿Cómo crees que se siente? Maltratada. ¿Y los niños que viven en la guerra? Y también los caballeros atacaban. ¿También? Sí. Atacaban con escudos y espada. Y también se tienen que dar un beso y un abrazo. Disculpas. Y un beso. A ver, ¿cómo se da ese beso? ¿Sí? Mira, la gente de la sala, ¿sabes quiénes son los refugiados? ¿Los refugiados? Los que se refugian de las guerras. ¿Y dónde tienen que ir? A otros países. Porque dejas si algún. Si tu padre está en la guerra, le tienes que dejar. ¿Y eso qué es? Muy duro. ¿Qué es el amor? ¿Quién sabe qué es el amor? Yo no quiero al otro. ¿Y qué palabra? Pues que se abrazan y nos dan besitos. Besitos. ¿Y tú qué me cuentas de Carolina? ¿Qué es el amor? Que nos queremos mucho. Nos queremos mucho. ¿Y acá qué me cuentas tú? Del amor. Sí. Del amor, ¿qué me cuentas? Que sé que... ¿Y tú quieres mucho a la gente? Sí. Y una cosa, ¿y cuando no hay amor, qué pasa? ¿Que estamos qué? Enfadados. ¿Y cuando estamos enfadados, la gente qué hace cuando está enfadada? Pegar, morder, arañar, pellizcar. ¿Qué hacemos cuando estamos enfadados, Ari? Pues empujar. ¿Y cómo nos sentimos por dentro cuando estamos enfadados? Mal. ¿Estamos contentos por dentro y nos sentimos felices? No. Y eso es lo mismo que cuando estamos en los sitios y en los países están en guerra, ¿verdad? Sí. Como cuando están los países en guerra, ¿cómo se siente la gente por dentro? Mal. ¿Y qué hay que hacer para no que no haya guerra? Pues abrazar y querer a los amigos.